campeonato, Cruzeiro Junior de Crash a ganar. Una sola caída y sin límite de tiempo. Como referee del encuentro, el Chapín. Segunda lucha de la noche, amigos. Lucha por el campeonato Crucero Junior de The Crash entre Nasty y Gallo Extreme. Pero antes de iniciar, tengo el placer de presentar a Gustavo Campo y el maestro, el honorable maestro Damián. Hola, muy buenas noches. Una lucha de campeonato, una lucha que se requiere de toda la seriedad y todas las ganas. Y yo creo que aquí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Así es, un mano a mano excelente, un luchador Nasty que tiene muy buen bagaje y por supuesto experiencia ante un campeón que también ya ha retenido su título. ¡Tu campeón, por supuesto! Pero vamos a ver si es que puede. Ahí van con la toma de referee, tremendo. Gallo Extreme ahí con el candado buscando el enganche y lo consigue ahí con esa japonesita cortita, maestro Damián, para sacar de circulación a Nasty. Así es, cortita. Este luchador, Nasty, yo lo he visto en Estados Unidos. Es un luchador que trae muy buena escuela, se ha enfrentado a los mejores y bueno, yo creo que quiere hacer una gran, gran carrera aquí en México. Haciendo de las suyas, parte de los Chico Yeye. Un integrante muy importante de esta tercia. Que mucha gente lo quiere fuera de ahí, Gustavo. Pero bueno, eso dejémoslo para otros temas. Cálmate, cálmate. No andes de cínico, pero eso es otra cosa. Y ahí, bien Nasty, ¿eh? Bien Nasty, con ese enganche cortitito, maestro. Así es, aplicando una japonesa, que llamamos en el estilo de la lucha libre japonesa. Donde usted estuvo por allá, Damián, dando el rol. Pero mientras tanto, van al enganche. Este es Nasty. Cuidado que Gallo Extreme trata de ahí con el... regresarle el castigo y lo lleva para atrás con castigando. Bien. Y el cuello apretando, apretando, aprieta, aprieta. Y por supuesto el Chapín dice que no se rinde. Y excelente el campeón ahí aplicando castigo. ¿Cómo ve Damián a este campeón haciéndose respetar? Así es, este tipo de luchas debe de ser por medio de llaves, amarres, todo lo que en otro tipo de luchas no se ve, aquí en una lucha de campeonato se tiene que ver. Y la gente empieza, gallo, gallo, quieren que el campeón siga siendo, que siga reteniendo ese título Crucero Junior. Mientras tanto van otra vez al enganche, cuidado, es Nasty, ya lo lleva con este castigo, Gustavo. El castigo ahí aplicado sobre el cuello y agarrando la rodilla izquierda. Pero se queja el gallo que le está agarrando la máscara, que lo está enganchando. Y el Chapín le dice, no señor, Nasty, por supuesto le habla en inglés y le dice, pero como tú no hablas de inglés, no te voy a traducir. Estará hablando en criollo porque ninguno de los dos se entiende. Mientras tanto... es ahí, se están viendo uno y otro. Tremenda la patada en el abdomen, en la zona baja de Nasty por parte de Gallo Extreme. Ya lo tiene con esta especie. Me parece que es una Gory Special, maestro Daniel. Especial, pero fíjate que me gusta que estén aplicando este tipo de llaves. A lo mejor dicen que la gente no le gusta, uno, pero no le gusta dos. Porque no la ven. Exacto, porque exacto. No la ven. Solamente dos, Gustavo, el conteo del Chapín. Dos, pero aplicando conocimientos no solamente básicos. ¡Suplex, alemán! Excelente, 1-2. 2.35 milésimas de segundo. Muy bien, ahí está Nasty con el castigo. Y el gallo haciendo muy bien. Y ahí el Chapín. Ahí. Tremenda lucha, Damián, que estamos viendo. Matando con un resorte el gallo. Así es, mientras tanto los invitamos a que se suscriban, nos sigan en la página, activen la campanita. En esto que es The Crash, Lucha Libre con Gustavo Campo y el H, maestro honorable Damián. Y recuerden mandarnos su nota de dónde quieren ver a The Crash. ¿En qué en parte Cancún? En Cancún. En Los Cabos. Tremenda patada ahí de cabrito. Así, Filomena haciéndola muy bien. Cuidado, falla lazo. No, viene y acá lo prende. Muy bien, Gallo Extreme. Va a venir a buscarlo. Atención, patada ahí en el abdomen, Gustavo. Aplicando muy bien todo lo que le ha enseñado el cínico. Parece que va a hacer el conteo con una casita. ¿Le puso número? No, no le puso el número. Pero parecía que iba a ser un toque de espaldas, pero lo para. Esos muchachos están llenos de gimnasio. Mientras tanto, ahí lo lleva. Este es como se lo quita. Muy bien. Y va a venir, Gustavo. ¡Oh, se traga el esquinero! Gallo Extreme puede venir, se sale, tremenda patada que va de gol. Muy buena agilidad de los dos, la verdad todos le están echando muchísimas ganas. Una lucha que puede ser premiada por la comisión. Ahí el lance con tornillo, disculpe que lo interrumpe, maestro Damián. Las acciones están en los encordados, cuidado, tremendo par de pinzas para sacar de circulación a este que es Gallo Extreme, que sale por abajo de la primera cuerda. Y ve Nasty pidiendo el apoyo del respetable. Va sobre las cuerdas. Viene el lance entre primera y segunda. Difícil, pero aplicado sobre el campeón. Oh,
la verdad se lo llevó como locomotora, y él pidiendo el apoyo del público. Y ahí el pollito con la mejor postal, ¿eh? Si no, es muy difícil. Este Nasty tiene muy buenas hechuras. Y por supuesto, hay un bigote primonente al estilo Dalí. Un bigote que llama la atención de las féminas, Gustavo, y también de algunos comentaristas. Pero bueno, va a venir el pierrotazo. Se escuchan todos los Fausto Gutiérrez. Le dolió al Chapín. Eres envidioso. Así, pero. ¿Qué opinas? El Nasty coqueteando también con nuestras aficionadas. Sí, no le importa, viene por todo, Nasty. Acá, desde la segunda. Excelente, DDT con una variante, utilizando las cuerdas y aplicando el castigo. Uno. Dice uno, dos. Pensé que se acababa, sorprendió. Quisieras, Gustavo, no, quisieras. Yo creo que se necesita algo más para poder vender, pero. Rendir al gallo, pero. Quisieras, Gustavo, pero el hasta gallo me stream. Emociono, me trago. Claro, maestro, yo también. Se le ve la emoción, Toma, pierrotazo en el centro del encuadrado. Otro más, machetazo, cuidado. Tremenda patada ahí sobre el abdomen. Lo va a llevar al juego de cuerdas. Se sale Nasty entre segunda y tercera. Tremendo patada, rodillazo y combinado. Y me parece que va a entrar de la segunda con giro incluido. Rompe códigos. Cuéntale, atención. Cuéntale. Uno, dos. Solamente dos, nada más, Gustavo. El Chapín no contó el 3 y Gallo sigue reteniendo, pero le queda poco de vida a tu Gallo. No, Gustavo, la gente está Gallo. Quieren que Gallo Extreme siga siendo campeón, quieren a Gallo Extreme que se salga de esa tierra maltrecha en la que están. Hace mucho que no se enfrentaba a un rival así. No, es que es donde sacan la casta los jóvenes en manos a manos. Con Trillo ya están más acoplados, más familiarizados, pero aquí es donde sacan lo mejor de todo. Y mientras tanto Nasty lo pone. ¡Oh! Tremendo cómo retumba después de ese pierrotazo el Fausto Gutiérrez. Ahí el Chapín. Déjenme comentarles que a veces pecamos nosotros luchadores en la confianza, nos excedemos y dejamos a luchar cuando tenemos que estar duro, y hay ciertos espacios, como por ejemplo ahorita, debe atacarlo más, pero pues a veces nos confiamos mucho. Corte de manga por parte de Nasty sobre el respetable. Chapín le dice que no más, que se ponga a luchar. Van a ir al juego de cuerdas. Este es Gallo Extreme, cuidado. Se amarra en la tercera, lo saca por encima. Cuidado, falla lazo. Este pega en el abdomen. Ahí lo pone Gustavo y me parece, sí, viene con la patada. Ahí para llevarlo, para castigarlo. Tiene tendido como ropa vieja, Gustavo. Como lo que es. No. Ahí está preparando el castigo inteligentemente. Viene otra vez. ¡Uy! ¡Otra lona sobre el filo, Gustavo! Tremendo lo que hace Gallo. Atención, que va a volar. 3-2-1 entre segunda y tercera bola de cañón. Ahí ya que se acabe esto, el castigo, Gustavo. Del campeón sorprendiendo a propios extraños, Damián. La gente ovacionando y el lance para del que gallo. Te refresques, perro. Hasta acá nos llegó. Hasta acá me salpicó esto, Damián. No me charpes, porque es divina. Esta cara. Sí. Ahora nos venimos enmascarados. Y cada vez más cara ahí. Mientras tanto, uno, dos, sola. ¡Y Gustavo! 2.35 milésimas de segundo y reclamando el campeón. No lo puede creer el gallo. No lo puede creer. Se siente ultrajado. Agarrándolo de las greñas y preparando el castigo. Un golpecito en el pecho. Como ropa vieja lo tiende. Y ahí está. Silencio. Papá, a tus hijos vuela y vive. Como cuando llegas sintiendo y ve la toma, excelente. Arreglándole su matraca. Así es, maestro Damián. Y esos perrotazos duelen y bastante, ¿no? Bastante, y más en la espalda, ¿eh? Lo lleva las cuerdas. Este es Gallo Extreme. Quiere conservar el oro. Tremendo giro con patadita incluida. Me parece que lo va a llevar por todo lo. ¡Oh! Cuéntale. No, algo más. Quiero algo más, Gustavo. Quiero algo más, Damián. Quiere me parece volar, que va a volar. Quiere el gallo volar va a volar como gallina. El gallo va a volar. Las alas, gallo. Vamos, gallo. Vamos. Leg drop precioso. Cuéntale. Uno, dos. 2.95 milésimas cerca el campeón de quedarse con su título. Y el Chapín como que le dio ahí un espasmo muscular. Nos quedamos al filo de la butaca. Ahí se le atoró la pupusa al Chapín, Gustavo. Mientras tanto, la es un platillo de llamas. Sí, claro. El puñetazo. Viene patadita, muy bien al abdomen, preparando el castigo.
¡Ahí está! La Gallo modificó. Extreme Special Driver, Gustavo. La acabo de bautizar. Castigue. Las dagas ahí sí. Aplicadas. Dale. Reforzando. Uno, dos. ¡Dos puntos! 74 y se lesiona 95. Chapín, se lesiona, le pegó Chapín. El espasmo muscular en el último minuto, se le salió el corazón ahí al Chapín. No, este Nasty está haciéndolo bien, no, maestro Damián, un rival digno. Así es, vendiendo cara a la derrota, si acaso pierde. Le trae una bola de cristal, maestro Damián, o cómo, pero bueno, mientras tanto ya el lazo sobre el esquinero, el Gallo Stream le pega tremendo pierrotazo. Con dedicatoria a Damián y a Gustavo. Y error, codazo, Filomena, castigo de pierna izquierda a pierna derecha, acomodándole las amalgamas. Excelente Nasty, el castigo, excelente. Con cuéntale. Va a venir, recuenta. Uno, dos. Me quedé con el 3. 77 milésimos, o como es la barrabasada que dices cada que llega. Gustavo. Y viene Nasty. Ay, tranquilo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? También va a volar. Chapín va a volar, parece que está dirigiendo un avión. ¡Uy! Tremendo throw y splash. Va a venir. Uno, dos. ¡Uy, Gustavo! Algo me va a dar. Algo le va a dar a está Damián. De infarto. Cardiaca. Esta lucha. La verdad, muy buena lucha. Muy, muy buena. Pocas palabras todavía, pero era muy buena. No, la verdad es que no querías que vendiera más, pero está bien. No, muy buena lucha. La verdad, le están dando el resto cada uno. Uno quiere ser campeón, el otro quiere seguirlo conservando. Así es que, pues, ¿qué podemos esperar? Una lucha digna por el campeonato crucero junior de The Crash, Gustavo. Nasty celebra, apunta, atención que puede ser todo, lo saca el Gallo, salida de bandera ya muy cortita, están muy cansados, dos físicamente, tremendo par de patadas y lo remata y le saca las amalgamas, atención con lo que puede hacer. Y viene el castigo, ve, espalda, ¿no? Se sube hasta el esquinero, la tercera, preparando tremendas lanzas aplicadas sobre la espalda, como toro de lidia, y torero aplicando el castigo, y viene, está preparando cuéntale, la victoria. Uno, dos. Solamente dos, Gustavo. 98 segundos. El Chapín no sabe contar, Gustavo. Hubo confusión. Y le reclama Gallo Extreme, Damián. Bueno, ¿qué pasó? Yo por mí ya hubiera dado el gane. Pero usted nada más es el comisionado. Porque es como un barco, todos a bordo, no le importa nada, ¿verdad? Y maestro Damián. Preparando el castigo. ¡Suplex! Muy bien ahí. Eso duele muchísimo con toda la alfombra. El área de ringside donde tenemos a los aficionados. ¿Qué es lo que va a hacer, Gustavo? ¿Qué es lo que va a hacer, Damián? No, este Gallo no mide consecuencias. Nunca las ha medido. Por algo es el campeón. Y se sube la tercera. Y vamos a ver qué aplica. Porque ya está listo sobre las alturas del esquinero. ¡Uy! ¡Plancha! ¡Precioso! ¡Impresionante! ¡Qué plancha, Gustavo! ¡Wow! ¡Ya lo tiene! Sí, cuéntale. Cuidado. ¡Viene! ¡Uno, dos! Se acabó. Le pueden contar hasta 7,000. No se iba a levantar después de ese castigo. Tremendo lance, precioso. Hasta los niños están celebrando esta victoria del aún campeón crucero junior Gallo Extreme. Así es, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ver el podcast de Damián, Mano a Mano con Damián, o un Three-Way Dance con Mamba. Así es que los esperamos y recuerden mandarnos su nota de dónde quieren ver a The Crash, en qué parte de México. Yo lo sigo hasta a qué parte de México, eso de los Three-Way, y Gustavo seguramente se apuntará porque profana la misma religión. Entonces, vean aquí el comisionado omnipresente, dándole el cinturón que legitima a Gallo Extreme como el campeón crucero junior de The Crash, reteniendo en una muy buena lucha. Excelente, excelente encuentro. Y hay que seguir con más en esta función de The Crash, Lucha Libre.